Buenas, buenas chiquillos, espero que estén bien, bienvenidos otra vez más a mi canal, espero que estén pasándola bien, que tengan un día de mucha bendición y pues bueno, bienvenidos al repaso de examen para noveno año, espero que lo disfruten, que sea de mucho aprendizaje, que tenga un contenido bueno para ustedes y que al final de cuentas pues sea provechoso. La idea es que podamos aprender mucho y que tengan un excelente resultado en su examen para el tercer trimestre, así que bienvenidos. Cualquier duda o consulta ya saben que cómo buscarme, cuáles son los canales y si alguien externo al cole le sirve este repaso, pues ahí en la cajita de comentarios también me pueden escribir y yo con mucho gusto les puedo ayudar. Bueno, primero que nada, valorar los temas de examen. Sale a partir de la fundación de la República hasta un poco lo que es el periodo liberal, sin entrar al tema de eje central económico de Costa Rica en esta época, que es el café y el banano, pero sí tocando algunos temas o puntos importantes. La idea del repaso es tomar las ideas más fundamentales para el examen y pues bueno, empezamos con este repaso, así que iniciamos. Bueno, primero hacer un contexto, estamos en la segunda mitad del siglo XIX en Costa Rica, en los años 1850 en adelante. Y pues bueno, estamos tratando de consolidar un territorio, estamos tratando de formar una república, porque somos una república nueva, que tiene muy poco tiempo de existencia y que necesitaba consolidar algunas cosas. Lo primero que necesita consolidar un país es sus fronteras, para conocer su extensión territorial, cuáles son los recursos con los que cuenta y cuál es la población con la que cuenta. Costa Rica en esta época del siglo XIX solo contaba con 100.000 habitantes aproximadamente y pues bueno, es una Costa Rica muy rural, muy dedicada al campo, con poco desarrollo de ciudad, muy poco industrializada, muy poco avanzada, muy rudimentaria, pero con una gente muy trabajadora, muy humilde y que se ha caracterizado siempre por salir adelante a pesar de la adversidad. Entonces, Costa Rica plantea un escenario, en 1850 que realmente tenía muchos temas por resolver, porque como les digo, apenas estábamos empezando a ser un país, estábamos aprendiendo a ser país. Y eso va a generar un tiempo, se necesita un tiempo de adaptación, un tiempo para poder trabajar y lograr y alcanzar las metas que en aquel tiempo se propusieron nuestros líderes hasta llegar a construir el país que tenemos hoy en día. Bueno, lo primero que les decía era consolidar el territorio. Costa Rica tiene dos tratados internacionales firmados con sus dos países vecinos, uno es con Nicaragua y el otro es con Panamá, en donde resolvieron cuáles iban a ser las fronteras. El primer tratado que se va a firmar va a ser el 15 de abril de 1858, donde el general Máximo Jerez y José María Cañas establecen el Tratado Cañas-Jerez. ¿De qué se trata el Tratado Cañas-Jerez? Pues establecer la frontera norte con Nicaragua. ¿Y qué es lo que decía? Que nuestro país va a estar separado de Nicaragua por el cauce del río San Juan, y que podríamos navegar sobre el río San Juan, mas sin embargo no podríamos transitarlo de forma armada. El río como tal le pertenece geográficamente a Nicaragua, al igual que los afluentes del lago y todo lo que está establecido en este Tratado Cañas-Jerez, que hace poco fue sometido a consulta por la Corte, en la Corte Internacional de La Haya, por una denuncia que puso Costa Rica contra Nicaragua por la invasión de la isla Calero. Entonces, este tratado ha sido reafirmado por un organismo internacional supervisado por las Naciones Unidas. Bueno, después tenemos el segundo tratado. El segundo tratado se llama Echandi Montero Fernández Jaén. Fue firmado hasta el año 1941, muchísimo tiempo después del Tratado Cañas Jerez. Y este tratado lo que establece es que la desembocadura del río Sixaola más la Punta Burica van a ser los puntos finales de nuestro país en nuestra frontera sur y de ahí a partir de eso inicia con Panamá. El territorio se consolida hasta esta época porque nosotros tuvimos muchas disputas antes de la independencia con Nueva Granada,
que es conocida como la Gran Colombia en aquel tiempo, una potencia militar, económica en su momento. Y posteriormente, pues tuvimos que resolver a través de mecanismos pacíficos y de diálogo los límites con Panamá. A pesar del deseo de disputar nuestra frontera sur, porque nuestra frontera sur incluía la zona de Bocas del Toro, no teníamos ni la capacidad económica ni la capacidad militar para enfrentar un país tan poderoso o tan fuerte en aquel tiempo como era la Gran Colombia. Bueno, en esta misma década, en la mitad del siglo XIX, va a quedar nuestro segundo presidente, que es conocido como Juan Rafael Mora Porras. Ahí me van a disculpar la M en minúscula. Juan Rafael Mora Porras es un presidente que va a dirigir el país durante 10 años. Es una persona enérgica, de un estrato social medio alto, por no decir que bastante alto, que estaba buscando cómo generar riqueza. No solo generar riqueza para sí mismo, sino generar riqueza para todos los demás. Y Juan Rafael Mora Porras inicia un periodo que se va a conocer como el periodo liberal. Hay muchos que lo catalogan como liberal, hay otras personas que no le dan ese calificativo. Pues bueno, resulta que dentro de las obras principales de Juan Rafael Mora Porras es el impulso al café, la construcción de la Fábrica Nacional de Licores, la inauguración del edificio de Santo Tomás y la mejora al camino de Punta Arenas. Cada una de ellas específicamente para desarrollar la economía, para desarrollar socialmente, para desarrollar educativamente también. Buscó generar fuentes de empleo, buscó crear grandes obras públicas para principalmente fomentar ese empleo. Y en la mejora del camino de Punta Arenas se hace porque la exportación de café en Costa Rica, que estaba tomando en aquel tiempo muchísima fuerza, se hacía por medio del puerto de Punta Arenas. Eso va a generar que Costa Rica empiece a avanzar de una manera importante en el periodo liberal, y él pone las bases para que esto ocurra y que Costa Rica tenga, pues, en su momento un desarrollo económico importante en la región. Bueno, resulta que para 1855 se escuchaba en Estados Unidos que estaba en plena guerra civil entre los personajes de la Unión y los Confederados, porque estaban tratando de resolver el tema de la esclavitud. La esclavitud queda abolida en Estados Unidos por la decimotercera enmienda aprobada por Abraham Lincoln, que a posteriori le termina cobrando su vida. Y pues bueno, hay unas ideas que se propagan en Estados Unidos como el Destino Manifiesto o la Doctrina Monroe. Que lo que decían básicamente que el área de expansión ideológica, económica, social, política, entre otras, de Estados Unidos se va a concentrar sobre el continente americano. Para ello, está el presidente de Estados Unidos junto con dos senadores contactan a William Walker. William Walker es un filibustero, es un mercenario que ya le había entregado ciertos réditos a personas muy influyentes y muy importantes en la sociedad de los Estados Unidos. ¿Qué era lo que quería Estados Unidos para con nosotros o para con Nicaragua, básicamente? Era la construcción de un canal interoceánico entre el río San Juan y el lago Nicaragua que permitiera conectar el Océano Pacífico con el Océano Atlántico. El canal está en un 85% hecho de forma natural, y ese pequeño 15% es un pedazo de terreno que tenían que recorrer las personas en caballo o a carreta o a pie para pasarse de un puerto a otro y llegar hasta el Océano Pacífico. Eso podía recortar meses de viaje, mucho tiempo, mucha inversión que también se hacía en aquel tiempo, pero la construcción de esta obra tan importante para América Central se pretendía hacer en los años 50 con mano de obra esclava. ¿Quiénes iban a aportar esos esclavos? Nicaragua y Costa Rica. Entonces ahí se empieza a complicar un poco el escenario, y con todos esos rumores que ya se escuchaban en aquel tiempo,
se decide que Costa Rica debe prepararse para una batalla o para una guerra que va a luchar indirectamente contra los Estados Unidos y contra este mercenario llamado William Walker. Bueno, la guerra de 1856, más conocido como la Campaña Nacional de 1856-1857, va a iniciar por varios o por cuatro causas principales. La primera es la guerra civil con Nicaragua, de Nicaragua, perdón, en donde habían dos enfrentamientos muy importantes para ver quién iba a asumir el poder en Nicaragua. Esto debilita su capacidad política para intervenir en cuanto llegara William Walker, y más bien encuentran en William Walker una zona muy importante de Nicaragua, un aliado formidable para poder tomar el control del país. Para aquel tiempo, como les decía ahora, hay dos filosofías ideológicas, el destino manifiesto y lo que es la doctrina Monroe, que básicamente lo que dice es Estados Unidos va a expandir su territorio, su ideología sobre el continente americano, porque ellos son la potencia. Eso no justifica, ¿verdad?, el hecho de cómo querían hacerlo, cuáles eran los mecanismos para alcanzarlo y las formas tampoco, ¿no? Entonces el destino manifiesto, lo que dice es América para los americanos, básicamente refiriéndose al continente americano para los estadounidenses, ¿okay? Después está la invasión de William Walker a Nicaragua. Cuando ya llega William Walker a Nicaragua, ya pasa el rumor a Costa Rica, se sabe definitivamente quién es William Walker y cuáles son sus intenciones, ¿verdad? Y la búsqueda insaciable de la implantación en de la esclavitud en países como el nuestro o Nicaragua, pues genera que haya un proceso de defensa. La guerra de 1856 se divide en dos fases. La primera etapa o la primera fase es el llamado a las armas. Cuando Juan Rafael Mora Porras decide convocar a las armas, ya el ejército costarricense estaba bien preparado, estaba bien entrenado, tenía su indumentaria y estaban listos y organizados para partir hacia Guanacaste, hacia nuestra frontera norte. Una vez que se hace el llamado a las armas, un mes después prácticamente se llega a la zona de Guanacaste y se empieza a buscar cuál sería un lugar ideal para que los filibusteros estén acampando en esa zona. El primer objetivo de William Walker era retomar la alcaldía mayor de Nicoya y, por tanto, la provincia de Guanacaste. Sin embargo, cuando llegan las tropas allá, se dan cuenta que solo hay una zona en donde se puede albergar tantísimos filibusteros. Los números varían entre 100, 150, 300, etc. Y se establece que es la casona de Santa Rosa la única que tiene esa capacidad. Bueno, se empieza la primera batalla el 20 de marzo. Costa Rica hace el despliegue de su ejército, lo superan en número. Y el 20 de marzo, en una batalla de 20 minutos de 1856, Costa Rica logra defender su territorio, consolidarlo e implantar un poco el tema de una incertidumbre sobre William Walker. Posteriormente viene la batalla más sanguinaria de la campaña del 56, que es la Batalla de Rivas. La Batalla de Rivas, que se va a celebrar ese 11 de abril, es muy característica por dos cosas. Primero, porque Juan Rafael Mora Porras estaba participando indirectamente de la guerra. Y segundo, porque aparece el héroe nacional más conocido como Juan Santamaría. Que hay muchísimos mitos, que ya yo los expliqué en clases sobre la vida de Juan Santamaría, y cuál es la figura representativa de Juan Santamaría. Después, lastimosamente, por el consumo de agua contaminada, Costa Rica o los costarricenses pierden el 10% de su población por una peste del cólera que genera fiebres muy altas y diarreas muy complicadas. Y el 10% de la población falleció por peste del cólera. Después, las tropas costarricenses deben retroceder, a pesar de haber ganado las dos batallas, a pesar de haber ganado un terreno importante,
tiene que regresar para tratar a toda esta gente que está enferma y poder seguir peleando. Una vez que pasa todo esto, viene una fase intermedia que no está incluida en la diapositiva, pero es básicamente lo más relevante de todo esto, es que se une el pueblo centroamericano para pelear, porque se dieron cuenta que William Walker es una real amenaza. ¿Cómo se dieron cuenta? Cuando William Walker se autoproclama presidente de Nicaragua, sin tener esa nacionalidad, sin tener un derecho alguno para lograr hacerlo, ¿no? Entonces, cuando se da esta unión de pueblos centroamericanos, entonces ahí sí se parte del hecho de que hay que defender a Nicaragua y hay que defender Costa Rica. Entonces, como objetivo número uno, se planteó tomar la vía del tránsito, esta famosa vía que les estaba describiendo ahora entre el río San Juan y el lago Nicaragua, porque por ahí entraban los suministros de William Walker. Y así se logra. Se logra tomar la vía del tránsito, se bloquea y William Walker en su momento decide rendirse. Rendirse ante las tropas costarricenses y los hermanos centroamericanos que nos acompañaron en ese momento. Consecuencias: unión de centroamericanos, unión de tropas centroamericanos, el fortalecimiento de nuestra identidad, de ya no soy herediano, sino soy costarricense y después soy herediano, y evidentemente la pérdida de vidas humanas. También se puede hablar de muchas estructuras, de muchas cosas que nosotros aprendimos de estas batallas, de estas peleas, de esta campaña que fue larga, cansada y en algunos casos hasta dolorosa. ¿Okay? Y de aquí sacamos la figura femenina, que es la figura de Pancha Carrasco, ¿verdad? Que es una mujer que luchó, peleó, vendó, cocinó para los soldados en la guerra de 1856. Por tanto, doña Pancha Carrasco merece todo un reconocimiento por cada uno de nosotros. Bueno, continuando con el tema, la campaña nacional va a tener un desenlace muy fuerte, que es el fusilamiento de Juan Rafael Mora Porras en la ciudad de Punta Arenas, el año 1859. Esto porque Juan Rafael Mora Porras tuvo mucha animadversión durante la campaña nacional, a pesar de que él estuvo ahí dirigiendo. Es asesinado por grupos oligarcas cafetaleros que se oponían a la gestión de Juan Rafael, que había dicho que había disparado el gasto, etcétera, etcétera. Aparte que tenían situaciones personales con él y lo mandan a fusilar con miembros del ejército, ¿no? Y así asesinamos al que hoy en día es un héroe nacional, porque defendió el territorio a capa y espada, a pesar de tener grandes desventajas contra una potencia que, si bien es cierto, no se involucró directamente en la gestión de cómo conquistar Costa Rica y Nicaragua, sí tuvo mucho que ver, ¿no? Porque los suministros venían de los Estados Unidos. Para muchos es una infamia que Juan Rafael Mora Porras haya acabado de esta forma. Para otros era predecible, e incluso para otros era necesario, ¿no? Entonces, de ahí que la figura no se haya destacado tanto, porque los liberales se encargaron en aquel tiempo de disminuir su figura, pero aún así lo que ha hecho Juan Rafael Mora Porras, pues es una consecuencia que va a durar durante mucho tiempo en Costa Rica. De ahí, de esta situación, empiezan a aparecer las reformas liberales de Costa Rica. Para ello es necesario definir qué es el liberalismo. El liberalismo es un movimiento que nace en Inglaterra, que lo que busca es preservar y cuidar la libertad por encima de todo. Libertad de culto, libertad de expresión, libertad de toma de decisiones, libertad en el acceso a la propiedad, en el acceso a la riqueza. Como la misma palabra lo dice, el liberalismo es libertades, libertades y libertades, ¿no? Y esta dogma, esta forma de creer, perdón, esta ideología o filosofía, se lleva a la práctica con un método económico capitalista, es decir,
de fomentar la propiedad privada, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, un estado pequeño, que simplemente dé directrices, de orientaciones, pero que no sea demasiado grande, y con pocos impuestos para la gente adinerada o para la gente menos adinerada. Hay dos personajes que destacan. Por ahí salía Jesús Jiménez Zamora, un segundo gobierno de José María Castro Madrid. Durante todos los años 1860 hubieron varios presidentes, José María Montealegre, por ejemplo. Estábamos como en un periodo de inestabilidad porque el ejército quitaba y ponía presidentes en Costa Rica. Es hasta que llega Jesús Jiménez Zamora, antecesor de Tomás Guardia, que él logra acabar con un poco con la influencia que tenía el ejército. Sin embargo, este señor que ustedes ven en pantalla, él llega al poder por un golpe de estado. Es tal vez el dirigente más importante del Ejército Nacional después de los generales Máximo Blanco y Lorenzo Salazar. Y él llega al poder en 1870 con una mano firme, con una directriz clara, con una orientación muy específica y muy clara hacia lo que él quería. Y lo que él quería era implantar el liberalismo en Costa Rica, pero sobre todo desarrollar el país de manera integral. Y a pesar de que él llega por golpe de Estado y que es un dictador en Costa Rica que va a gobernar por 10 años también, le dio estabilidad política al país. Y era algo sumamente importante, sumamente fundamental para nosotros poder construir un país que estábamos haciéndolo desde cero, que estábamos dando pasos y no sabíamos si eran los correctos o eran los equivocados. Entonces, cuando queda Tomás Guardia, le da esa estabilidad política al país. Tomás Guardia, creó o inició lo que son las reformas liberales que todavía hoy en día se aplican en Costa Rica. Posteriormente queda Próspero Fernández Soriamuno, que dentro de sus grandes logros está defender al país de las tropas guatemaltecas de Rufino Barrios, que también quería conformar otra república federal, y siempre buscaba engrandecer el país de una manera importante, imponente. Logró ganar esa batalla contra las tropas guatemaltecas de Rufino Barrios, logramos defender nuestro territorio y nuestra soberanía, y pues todavía queda ahí en la memoria don Próspero Fernández Soriamuno. Como tema de o eje principal de los liberales, ellos tienen problemas con la iglesia. Ellos quieren disminuir el papel de la iglesia en la toma de decisiones. Y para ello, empiezan a quitarle potestades a la iglesia, que en aquel tiempo era una institución muy poderosa, porque tal vez era la más poderosa de todas. Y empiezan a tomar decisiones en base a la población en general y no solo la población católica, que en aquel tiempo debió ser el 90-95%. Primero, lo que se hace con las reformas liberales es redactar un código civil y militar. Por primera vez en Costa Rica sabemos qué es un delito civil, qué es un delito militar o cuáles son las funciones de los militares en Costa Rica. Después se inicia con la construcción y se consolida la construcción del ferrocarril del Atlántico. Se decreta la enseñanza laica porque en el tema de educación, que ahorita lo vamos a ver más adelante más amplio, la iglesia tenía monopolizada la educación en Costa Rica. Expulsó a los jesuitas de Cartago y al obispo Augusto Thiel de Costa Rica. Y se secularizó los cementerios, que es que los cementerios pasan a ser administrados por los municipios y no por la iglesia. Porque antes se podía prestar, por ejemplo, de que si usted no era católico, si no practicaba ir a misa, etcétera, etcétera, encontrar un espacio en un cementerio se volvía prácticamente imposible. Otro destacadísimo gobernante es don Bernardo Soto, que era la mano derecha de don Próspero. Él asume el gobierno después de don Próspero Fernández. Y su gran virtud, la gran virtud de Bernardo Soto es reconocer que necesita a los mejores para tomar las mejores decisiones del país.
Y eso es lo que hace. Él contacta con el profesor Mauro Fernández Acuña y lo coloca con el Ministerio de Instrucción Pública para que él haga un cambio a nivel educativo en Costa Rica. Entonces ahorita lo vamos a ver más adelante. En los cambios políticos, los liberales defendían mucho el sistema del voto, votar, 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 y que el voto fuera generalizado, a veces era hasta incluso oral y todo eso se presta para un montón de situaciones, pero sí siempre defendieron el poder del voto. Defender libertades individuales y de aquí surgen los primeros partidos políticos en Costa Rica. En el campo educativo, lo que se quería era que que la educación fuera totalmente laica, es decir, que la iglesia no tuviera intervención en los centros educativos públicos del país. Y se pensaba en un sistema educativo crítico, abierto, más analítico, dispuesto a la búsqueda de la razón mediante la ciencia y la razón, mediante la razón y la ciencia, perdón. Y esto generó conflictos a nivel interno en el país, hasta que dieron puntos de tensión tan altos de que se creía que iba a haber una guerra civil por todas las reformas. Claro, te enseñan un dogma, empezás a aprender con una iglesia, tenés mucho tiempo de aprenderlo así, sin cuestionamiento, y después llegan, boom, y te plantean ese cuestionamiento, te plantean otras perspectivas diferentes, y te das cuenta de que sí, evidentemente, la reforma en el campo educativo era necesaria, y que era absolutamente difícil de aprobar, ¿no? Incluso los sacerdotes en sus púlpitos, en el sermón que daban, incitaba a la gente que no mandara a los niños a la escuela y al colegio, porque estaban aprendiendo cosas contrarias a la ley de Dios, lo cual particularmente no considero que sea así. Bueno, en el campo educativo se hacen dos cambios. El primero es crear la Ley Fundamental de Instrucción Pública y la Ley General Común, de Educación Común, perdón, que lo que busca es crear un sistema más profesionalizado para profesores, y la formación de maestras y profesores, y la Ley General de la Educación Común, que es establecer un estándar de los contenidos, de los temas, de los libros, de lo que se va a enseñar en la escuela en 1885, 1886, y bueno, ahí más o menos se logró que haya un poquito más de unidad en el asunto de que todos tuvieran las mismas capacidades cuando salieron de un ciclo escolar. En el campo educativo se declara la educación primaria gratuita, obligatoria y costada por el Estado. Si los niños de 7 a 14 años deben ir a clases sin excepción. Si no era así, se lograba determinar por las autoridades, el padre de familia recibía una fuerte sanción económica por no enviar a sus hijos a la escuela. Mauro Fernández también ayuda a la organización de la secundaria. Con esta Ley General de la Educación y con la Ley Fundamental de la Instrucción Pública, logra darle un poquito de orden a la estructura educativa del país, de cómo es el proceso para reclutar profesores, dónde se preparan estos profesores, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y se fundaron juntas de educación que se encargaban de ver por el bienestar de del escolar y el cumplimiento de los padres y enviar a sus hijos. Y se aplicaron medidas para construir edificios grandes, amplios, seguros, que sean aptos para la enseñanza y aparecen colegios como el San Luis Gonzaga, aparece el colegio el Liceo Costa Rica, que es el que tienen en la imagen, el Colegio de Señoritas, la Escuela Normal de Heredia, el Instituto de Alajuela, es decir, ahí empezaban a existir posibilidades para que la gente fuera a estudiar. Reformas anticlericales. El poder que tenían, o el problema que tenían los liberales con la iglesia, era la posibilidad de que la iglesia asumiera el control del Estado en algún momento. Lo cual yo tengo dudas, pero esa era la amenaza que se podía sentir. Dentro de las reformas anticlericales, es decir, anti-iglesia, se prohibió la enseñanza religiosa en las escuelas. No se podía dar religión.
la cual debería estar a manos de personas ajenas a la iglesia, que no estuvieran relacionados con ninguna orden religiosa. Es decir, nada que tenga que ver con religioso en el Estado liberal va a ser algo positivo. Los cementerios ya no son administrados por la iglesia, sino por las munis, como les decía anteriormente, y era prohibido realizar actos religiosos fuera de los templos, tales como procesiones, al menos que el gobierno de la República haya habilitado el permiso. Con lo mismo, las reformas anticlericales, no se le permite a ningún miembro de la comunidad del clero que sean directores de centros educativos, eso se quita. Se expulsa al obispo Augusto, Bernardo Augusto Thiel y a los jesuitas a raíz de que pretendieron oponerse a un proyecto de ley que les daba el objetivo de organizar los distintos grupos religiosos del país. Ellos se oponían y desde el púlpito predicaban en contra del gobierno y eso generaba inestabilidad. Por tanto, fue expulsado del país. Y el Código Civil de 1888 posibilitó dos grandes reformas, una es el divorcio y el matrimonio civil, una situación que hoy en día, para bien o para mal, está en el cotidiano, ¿no? El implementar un código civil y establecer cuáles son los delitos, posibles sanciones, entre otras cosas, pues era algo importante y de hacer en aquel tiempo. Y bueno, chiquillos, esto es básicamente lo que les va a salir en el examen, así a muy grosso modo. Y nada, a ponerle mucho, a estudiar bastante. Cualquier duda, pues ya saben, me pueden buscar. Estoy para servirles. Muchas gracias por ver esta presentación, por ver este video. Y nos vemos más adelante. Chao, chao. Cuídense bastante.